92.3 Now, una emisora americana que nunca en su vida ha tocado nada latino, maybe gasolina, tal vez, si, por si acaso. O Feliz Navidad. O Feliz Navidad. Pero, on their rotation playlist, la única canción latina que tienen es Danza Kuduro. Sí. Bueno, aparte de la canción, nosotros cuando empezamos a trabajar con Don Omar, nosotros lo vimos como otro artista más que llegó al estudio, que quería nuestro servicio, como todos nosotros que colaboramos con otro artista, y lo vemos como un trabajo, que vamos a hacer un trabajo a esta persona, esto. Don Omar había sacado el álbum Ayton para ese tiempo. Y no era lo mismo de Don Omar, lo que la gente estaba acostumbrado a escuchar, eso no fue que fue excelente como los anteriores. Y bueno, él llegó al estudio y llegó un momento donde yo salgo del estudio, había un compañero mío y estaba su manager, y él dice: ¿tú ves a tu muchacho? ANX. Yo estoy como loco con ellos, él estaba en nosotros. So, ¿qué pasa? Como vimos que él se puso para nosotros, yo personalmente, Éxtasis y yo crecimos escuchando música reggaetón. Siempre vimos a Don Omar como una persona muy versátil, un artista increíble. Y tenía más potencial de lo que ya estaba haciendo. Sí, claro. So, nosotros también nos pusimos para él, 100%. El estudio lo cerramos, sacamos a todo el mundo, nadie más iba a grabar ahí. Ya, nos pusimos para trabajar con Don Omar. Luego pasa que nos envían la idea de la canción de Danza Kuduro. La canción original la había creado Luchenzo con su equipo, y tenía muchos instrumentos, mucha música, y era en portugués, lo que nosotros no sabemos nada de portugués. Entonces, costoso en el momento. Don Omar llega al estudio, primero me lo envía por email, guárdame esto. Cuando llega al estudio, ábrame lo que te envié y vamos a grabarle. En la mano le grabó un coro y un verso. Si te das cuenta, la canción está el coro, verso, y luego él repite el coro. Correcto. Pero en otro estilo. Uh-huh. Y él graba, sale de la cabina, terminé. Ya. No voy a hacer nada. Ya. Brega con ¿Sabes? Eso. Me fui. Sí. Mete mano. Se fue. Mete mano. Mete mano. Tú eres un monstruo. Así. Tú eres un monstruo. Mete mano. Resuelve. Producers do a lot more work than you guys do. ¿Qué pasa? Luego tenemos la voz de Luchenzo. No entendemos nada todavía, pero empezamos a cortar la parte que encontrábamos más jocosa, la parte que era catchy. So empezamos, esto va aquí, ya esto va a ser el coro principal, y organizamos la canción. Le hicimos una pequeña premezcla ahí, sonaba chévere. Cuando la enviamos a la disquera, a Universal, di una vez, este es el sencillo. Pasó también que Luchenzo quería más participación en el coro y todo eso. So, para nosotros, bueno, también empezamos a quitarle todos los instrumentos que tenían en la versión de ellos, que tenían unos pianos, tenían muchos elementos. You guys created the ANX version. Exactamente, le dimos un color de lo que pensábamos nosotros que funcionaba en este lado de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Hicimos dos versiones, hicimos la de Luchenzo con muchos instrumentos, hicimos la versión de nosotros con pocos instrumentos, y la que funcionó fue la simple. Bueno, sí, pasó algo. Que luego ellos la querían en medio tono más alto, la canción. So, ¿qué pasa? Para hacerlo medio tono más alto, era imposible ya para Don Omar cantar en el verso, que es como chanteado. Ya tenía que rapearlo. Bueno, él lo grabó y no funcionó, no la envió. Actually, estaba en Puerto Rico y la grabó ya con Luni y no la envió. ¿Qué ustedes opinan? No, it didn't sound right. Y gracias a Dios por eso, porque muchos productores también tienen ese problemita que muchas veces se dejan como intimidar un poco de los artistas, especialmente mientras más grande el artista es, dicen, oh sí, tienen miedo de decir no, y también eso es importante, que si tú crees que, tú sientes 100%, tú crees 100% en algo, y tú sabes que para ti tú lo consideras bien, you should go with that idea, you know what I mean? Claro. All right. Stick to your idea. So, that's a great point. Always stick to your grounds. At the end of the day, you know you're a master of your own talent and what you're trying to create. So you have to stay firm, but realistic to what you're trying to do. Yes.